Los hechos se presentaron en el sector donde se encuentran ubicados los bares y establecimientos nocturnos de Puerto Wilches. De acuerdo con un residente de la zona, hasta este lugar llegaron dos hombres en una moto. El hombre recibió todos los impactos en la cabeza y dos sujetos en una motocicleta lo lo lo, 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 lo acribillaron. La víctima fue identificada como Alfonso Macías de 45 años, quien presenta varias anotaciones judiciales y había salido hace algunos días de la cárcel. Dicen que el hombre salió de la cárcel. Y fue, fue este jefe de los paracos acá en Puerto Wilches. Pues entonces tiene historia pues, como digamos, por ahí no, no muy bueno. La policía del Magdalena Medio asumió la investigación para dar con los responsables de este nuevo homicidio que se registra en este municipio santandereano y que al parecer estaría relacionado con un ajuste de cuentas.